16 horas llevan los miembros del grupo de rescate minero trabajando en la construcción del túnel horizontal que debe conducirles hasta el lugar donde se espera encontrar al pequeño Yulen. El avance es muy lento y Carmen Ábalos, buenos días, no está exento de dificultades. Pues no, no está exento de dificultades. Hasta ahora no sabemos cuánto más han podido avanzar. El último dato lo teníamos a las 7 de la mañana. Habían logrado excavar un metro y medio de, de galería, pero pronto los mineros, cuando empezaron los trabajos, se encontraron de nuevo con esos materiales de extrema dureza que ya se encontró la perforadora durante los trabajos de perforación de la galería vertical. Así que eh, han tenido que intervenir hasta en dos ocasiones que sepamos. Eh, no sabemos si alguna más a lo largo de estas primeras horas de la mañana han tenido que intervenir decía los especialistas de la Guardia Civil para practicar dos microvoladuras e ir fragmentando esa beta de materiales extremadamente duros que se han encontrado así que se avanza muy lentamente recordamos los mineros están trabajando todo el dispositivo de rescate en condiciones extremas a 72 73 metros de profundidad en una galería que tiene un metro y medio de diámetro y por una ventana de un metro de alto por un metro veinte de ancho trabajan con picos, con palas, con martillos hidráulicos y cuando hace falta, y es preciso, con esas micro voladuras para fragmentar esos materiales de extrema dureza. La lucha titánica por llegar hasta el Yulen continúan. Quedan todavía dos metros y medio de excavación de galería para llegar hasta él.